Querido Enric, muchísimas gracias por venir. Buenos días. Gracias por invitarme, porque he visto tus entrevistas y estoy realmente encantado de estar aquí, porque haces cosas de mucha calidad. Es un privilegio estar con vosotros. Pues a ver si nos inspira de nuevo esa presencia que es la que hace la calidad. Y vamos a hablar sobre un tema que produce temor y produce miedo. Es el tema de la muerte. ¿Hay un arte para morir bien? Creo que llevas toda una vida dedicado a profundizar y has aprendido de muchos maestros. Bueno, sí, mis maestros han sido mis pacientes. Yo soy médico, me pasé de la oncología a los cuidados paliativos, he pasado, lo mejor que hice fue esa decisión, después de haber elegido la persona con la que comparto mi vida, que es la primera buena decisión que tomé, con la que llevo 44 años, la segunda mejor fue hacerme médico, pero la mejor fue dejar oncología para hacer cuidados paliativos. Ahí he aprendido de la vida, no solamente de la medicina. Y mis maestros han sido las experiencias que hemos compartido con los pacientes que hemos acompañado. Y digo hemos porque eso se hace siempre en equipo. O sea, yo puedo hablar ahora, pero realmente una persona sola no puede afrontar la cantidad de problemas y dificultades que hay en el entorno del proceso de morir, ¿no? Me dices si hay un arte. Yo te diría que sí. El arte de morir es el mismo arte de vivir. Como tú construyes tu vida, va a ser tu muerte. Y eso es muy importante, porque habría que retomar la muerte como referencia de cómo vivir bien. En la medida que se nos oculta, se nos esconde o nosotros no queremos verla, pasamos por la vida con miedo, con incertidumbre, con inseguridad. Cuando asumes esta verdad como la única que tienes cierto cuando naces, porque cuando naces ya tienes edad para morir. Y es lo único que te espera seguro, es esto. Todo lo demás, entre que has nacido y vas a morir, puede variar. Y ahí hay una cantidad enorme de posibilidades. Pero esto es lo único que tenemos siempre seguro. Si eres capaz en algún momento de tu vida, porque de mirar eso a los ojos y quitar el poder que le habías dado erróneamente, porque ahí no hay nada, la muerte no existe. Bueno, existe un personaje que hemos construido, que a veces digo es como un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos, y que nos acercamos con mucho yuyo, pero mírale a los ojos, no hay nada. No hay nada que sea la muerte. Lo que hay es un proceso. Y en ese proceso de morir, pues cada uno se acerca como ha vivido. Y el arte puede estar en despedirte bien, cerrar bien el proceso de haber vivido. Si has vivido bien, si has vivido con plenitud, si has sido consciente de lo que has venido a hacer, si has dado sentido a tu vida, si has compartido, si has amado, si has aprendido, si te has equivocado y has corregido, y al final llega el momento de despedirte, tienes que celebrar esa despedida. Es la última página de tu historia y merece ser celebrado. Entonces, el miedo, yo no tengo miedo. Tengo curiosidad y respeto, eso lo quiero decir también, no quiero parecer un temerario. Bueno, tengo un amigo sacerdote que tiene 87 años y me dice, digo, es usted muy sabio y tal, por lo que ha vivido, y dice, ¿y lo que me queda? Porque yo, dice, a Jesús le digo, no tengas prisa, tenemos toda una eternidad para estar juntos. Entonces, desde esta, digamos, respeto, pero curiosidad. Porque también pienso que es el viaje más apasionante que nos espera. Hablas de la gente que ha vivido una buena vida y por lo tanto es posible que por reflejo o simetría tenga una buena muerte. ¿Qué pasa con la gente que por ignorancia de no saber cómo se vive una vida buena nos la encontramos mayor en un hospital o en una unidad de cuidados paliativos en la que aparecen sus temores, ¿cuál sería el proceso de ir acercándose a ese umbral que puede ser un tránsito, como acabas de describir? Sí, vamos a ver, la mayoría de nosotros vivimos muy poco conscientes de nuestra profundidad. Estamos vertidos hacia el exterior. No somos conscientes de lo que nos forja por dentro, de lo que somos en realidad. Nos identificamos con nuestro personaje, con nuestro dinero, con nuestras posesiones, con nuestro nombre, con nuestro género, con nuestra profesión. Esa identidad es falsa. No somos esto. Eso es lo que hacemos o lo que interpretamos. Cuando tú has tomado conciencia de quién eres realmente, y todas las tradiciones de sabiduría han hablado de esto, conócete a ti mismo. Todas las tradiciones de sabiduría nos han llevado a esa búsqueda en profundidad de quiénes somos. Dice Mahoma, parece, Dios está más cerca de ti que la vena de tu cuello. El reino de Dios está en vosotros. Esa interioridad, si tú la has experimentado durante la vida, has tenido seguramente alguna experiencia, algún atisbo
de momentos donde hay una conciencia expandida. Tú percibes una realidad más allá de la limitada percepción de tus sentidos. Y en esos momentos, wow, esos momentos de que puede ser, yo qué sé, cuando estás enamorado, cuando nace un hijo tuyo, cuando estás en la naturaleza, cuando estás en un momento creativo, en mil momentos pueden ser, ¿no? En la oración, en la meditación, hay muchas experiencias. Y también en el encuentro con el otro. Tú has experimentado eso, entonces sabes que hay más de lo que percibimos. Entonces, el problema está en que las personas que viven muy cerradas a lo que simplemente vemos y tocamos, a ese materialismo que impera como paradigma general que compartimos, pues esas personas pueden tener miedo, incertidumbre, porque no saben, no han descubierto quiénes son. Y entonces, pero eso no es un juicio, eso es una realidad. Entonces, los pacientes vienen muchas veces asustados, incompletos, pero hay buenas noticias, porque antes, fuera de micro, me comentabas lo del buen ladrón. Esa es una experiencia clínica muy impresionante que yo he tenido muchas veces. Tú sabes que yo te estoy hablando desde la experiencia de haber cuidado a muchos pacientes en ese proceso, ¿no? No de lo que he leído ni de lo que he estudiado, que también lo he hecho, ¿no? Es impresionante ver cómo alguien que viene con una vida rota, desestructurada, con una hostilidad hacia los demás, pues cómo en un momento dado puede, pero para que esto ocurra hace falta un entorno, hace falta unas condiciones. Es decir, nosotros en cuidados paliativos, cuando yo dejé la oncología para empezar a hacer cuidados paliativos, me preguntaban, ¿y ahora qué haces? Y yo decía, bueno, como me sentía un poco inseguro todavía en ese cambio, decía, pues ahora hacemos rotación de opioides, control de síntomas, manejamos bien el dolor, como que hago de médico de otra manera porque no me atrevía. Poco a poco fui cogiendo confianza y decía, bueno, yo ahora lo que hacemos es buscar el confort del paciente, ¿no? Ya es un paso más, ¿no? Confort a mí me suena a spa, toda, ¿eh? Está bien, no digo que no hay que controlar el dolor, hay que buscar el confort, pero ahora ya, sin ningún pudor, después de haber experimentado y aprendido en la práctica clínica, porque mi aproximación es experiencial, es empírica, no es teórica, yo digo, nosotros estamos aquí para que la gente muera sana. ¿Cómo que mueran sana? Hombre, claro, que mueran íntegra, habiendo cerrado bien el proceso de haber vivido. Y claro, cuando tú te encuentras con alguien que viene con una vida rota, desestructurada, recuerdo un paciente impresionante, porque además era hostil con las enfermeras, es una persona, en fin, tenía todas las virtudes, había enganchado el SIDA por la drogadicción por vía parenteral, tenía tuberculosis, tenía un montón de cosas, estaba muy mal, pero además, sobre todo, estaba muy mal emocionalmente, ¿no? Con una vida rota. Recuerdo que cuando vino, yo les dije a mi equipo, nos van a mandar este enfermo, que es un marrón, de mucho cuidado, esas cosas, digo, vamos a hacer, a probar la teoría que siempre os he dicho, y es que, voy a decir una inconveniencia, ¿eh? Un hijo puta es una persona mal informada de sí mismo. La persona que es capaz de que no se conoce a sí mismo, porque ha tenido unas cartas que la vida ha dado que son muy, muy, muy malas, se ha portado mal, pero en el fondo, la pasta que estamos hechos es la misma. Es belleza, bondad y verdad. Y si esa persona no ha accedido a eso, habrá que tratarle para ver si somos capaces de que pueda conectar con eso. ¿Y eso cómo se hace? Digo, pues mira, en aquel entonces era en Mallorca y la familia real venía de vacaciones y dije, vamos a imaginar que nos ingresa el príncipe Felipe, hoy en día el rey de España. Entonces, y mi tío dice, ya está Benito con sus caras. Dice, vamos a hacerlo como si fuera la persona más importante que queremos cuidar con exquisitez. Y efectivamente, empezamos a trabajar con ese paciente cuando ingresó. Y bueno, no sé si contarte la historia y dramatizar la escena, ¿quieres que sí? Sí, sí. Pues para que te hagas una idea, había una persona, no llegaba a 60 años, muy, muy deteriorada, con muy mal estado general, encamada, pero con las mantas sobre la cabeza. Entonces entramos y yo me lié, porque era un tema de intervención compleja, todo el equipo, la psicóloga, trabajadora social, la enfermera, la auxiliar, yo éramos 5 personas en la habitación, nos acercamos y empezamos a, buenos días, tal, ¡buah! ¿Cómo estás? ¡Ah! Pobre. Pero gritando, ¿no? Entonces, poco a poco, fuimos diciendo, mira, me imagino lo difícil que debe ser lo que te está pasando. Tienes dolor, vamos a ponerte un calmante, ahora te damos un zumo. Bueno, tenemos como una hora y pico, el hombre ya sorprendido de que después de insultar y blasfemar y gritar, no nos íbamos. Estábamos allí y le seguimos tratando como si fuera el rey de España. Tío ya alucinando, porque nunca le habían tratado así nadie.
Se sentó en la cama, me acerqué y empezamos a hablar. Me dejó sentar, me dejó así como estamos tú y yo. Y un momento dado tuve la intuición y dije, háblame de tu madre. Me dijo, ¡ah! ¿Cómo? ¡Me pegaba! Vaya. Entonces empezamos a hurgar ahí y a explorar y nos contó una historia durísima de una madre con tres chicos en una zona despoblada de las afueras de un barrio, digamos, tal, una chabola, donde básicamente lo que le pasaba era que si un día, cuando se acercaba a su madre, si había pan, le daba un trozo de pan, y si no había pan, le pegaba para que se fuera, porque la madre no sabía qué hacer con el niño. Y el niño se iba a llorar un rato, y cuando volvía, buscaba a ver si había pan o había bofetada. Claro, cuando entiendes eso, nos sentimos tan conmovidos todo el equipo, y le dijimos, qué duro habrá sido para tu madre, con lo mucho que debía quererte, tener que hacer eso, ¿no? Y qué duro habrá sido para ti vivir con eso toda la vida, sin poderlo contar a nadie. Era como abrir un absceso. Empezó a llorar y a soltarse y a aflojar. Tuvo un buen rato, a moco tendido, nos abrazamos y al cabo de un rato dijo, ¡ya está! Porque él seguía siendo quien era y se puso a dormir. Al cabo de, ya nos fuimos, eran como las 5 de la tarde, habíamos pasado más horas de las que no habíamos, estábamos allí con una intervención de intensivos, ¿no? O sea, de intensivos de... Y bueno, al día siguiente cuando llegué me dijeron, siguió durmiendo hasta las 5 de la mañana y ahí después se fue. O sea, hay posibilidades del milagro siempre y cuando en el entorno te traten como una persona, aunque tú no te has tratado nunca a ti mismo como tal. Perfecto. Entonces, en ese entorno veo que un elemento es la compasión, me vas a ayudar a desarrollar qué es la compasión en el ámbito clínico, y por lo que veo también es la dimensión espiritual, que es la que concede a la compasión también una profundidad, ¿no? ¿Cómo habláis de espiritualidad? ¿Cómo os habéis atrevido a hablar en un entorno, como puede ser el sistema sanitario, del tema de la espiritualidad, del tema de la compasión? Gracias, porque yo me llevo mucho con los casos. Pero mira, cuando empezamos en cuidados paliativos nos dimos cuenta de que el dolor se va con morfina y con fentanilo, hay muchos fármacos, pero hay algo que no es dolor y que es sufrimiento, y eso no pertenece al cuerpo, no se puede anestesiar, ese es el sufrimiento. Entonces nos planteamos que había una serie de términos como sufrimiento, compasión, espiritualidad, trascendencia, sanación, que esto no venía en los libros de medicina, pero lo teníamos que explorar y entender. Entonces, en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos planteamos un grupo de trabajo, el año 2004 ya, además médicos, enfermeras, psicólogos, antropólogos, agentes de pastoral, o sea, un grupo bastante, en fin, interesante, a ponernos de acuerdo a un principio para ver, para empezar, el glosario de términos con el que nos poníamos de acuerdo, porque qué significa compasión, qué significa. Entonces tuvimos un par de años dando de vueltas. Entonces las fuentes de inspiración y de trabajo eran las tradiciones de sabiduría, porque eso está muy dicho y muy estudiado en todas las tradiciones de sabiduría y es una fuente de información muy interesante. También en la propia experiencia clínica de acompañamiento, también en la bibliografía científica, porque curiosamente desde los años 90 tú pones spiritual care o spirituality en los buscadores científicos y hay un crecimiento exponencial de publicaciones que están apareciendo. Y después, otro punto importante era nuestra propia experiencia de sufrimiento, en la cual algunos teníamos un máster. Claro, eso nos daba también una cierta autoridad moral de saber de qué estamos hablando, porque, bien, pues con todo eso llegamos a construir un poco esos conceptos de qué es la espiritualidad, qué es el sufrimiento, qué es la compasión, y lo publicamos, y tenemos una monografía experta para los profesionales para poder abordar esa dimensión desde una perspectiva humanista y transconfesional, sin renunciar a ninguna religión, integrándolas a todas, pero no específicamente porque nuestros pacientes son agnósticos, o son creyentes, son budistas, o son... Bueno. Entonces, claro, y las herramientas básicas del acompañamiento a este proceso, para estructurarlo un poco, aunque eso no tiene palabras, pero bueno, necesitamos ponerlas para que nos entiendan, son la hospitalidad, la presencia y la compasión. La hospitalidad es la habilidad de abrir las puertas de tu casa al extraño, sabiendo que tu salvación viene en forma de peregrino cansado. Esto no es mío, es de Henry Nouwen. Pero es así, porque es tu salvación cuando abres las casas. Pasa que para abrir las puertas de tu casa tienes que tenerla un poco ordenada, porque como la tengas muy desordenada no la abres. Y después también no tienes que tener mucho miedo a que te ensucie un poco el sofá. O sea,
Quiero decir, cuando tú te abres a ayudar, tienes que primero estar muy seguro que te puedes reconstruir. Yo no estoy invitando a los profesionales a que ahora se mueran de una hemorragia de bondad. Hay que saber poner límites. Pero la hospitalidad es la base, es la acogida del otro como alguien igual a ti, alguien que tiene derecho y que puede, y tú sabes que la medicina eres tú, no es el fármaco, es tu acogida, tu presencia, la de tu equipo, evidentemente, porque cuando hay varias personas que trabajan con esta actitud, aquello es de una potencia extraordinaria, te puedes imaginar. La otra es la presencia, es cuando estás con él, estar para él, absolutamente, y esa presencia afortunadamente se cultiva. Hoy en día, sabes que las técnicas de meditación, de oración contemplativa, lo que hacen, y además tenemos base científica para saber cómo se reformula nuestro cerebro para poder regular muy bien y gestionar muy bien las emociones, para que, porque evidentemente en una situación de distrés como el proceso de morir, la familia, el enfermo, hay mucha densidad emocional, pasan cosas de mucho impacto y tú tienes que ser alguien, no es que no sea impávido ni que esté ahí, no, tienes que estar abierto, pero al mismo tiempo no dejarte contagiar por eso. ¿Y para cómo puedes hacer eso? Desde una gran presencia. Una presencia que está muy arraigada en lo que tú eres. Y eso se cultiva en la oración contemplativa, en la meditación, en el mindfulness, en el zen, en el yoga, en lo que tú quieras. Yo no estoy haciendo publicidad de ninguna, porque no tengo carnet de nada más que el de la piscina de mi ayuntamiento. Presencia es fundamental. Hospital de presencia y compasión. Y la compasión, básicamente, hay muchas, no quiero insultar a la gente hablando de eso, pero simplemente no tiene nada que ver con lástima, que no confundamos, es la pasión por ayudar al otro. No es sentir con el otro solamente. Hay un punto de conexión, y yo te sugiero que traigas a Gonzalo Brito para que te hable de eso, porque es un maestro y muy amigo, y nos está ayudando a enseñar a cultivar la compasión a los propios profesionales que ya, de base, todos tenemos un corazón compasivo, porque eso es las cosas que tiene que saber la gente. Los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los auxiliares, todos los que nos hemos acercado a ayudar es porque tenemos un corazón compasivo. Y esto, que de entrada suele ser la respuesta a una llamada, que es la vocación de acercarte a ayudar, se puede cultivar, se puede cuidar. Y es más, hay que cuidarlo porque esa es la herramienta que ayudas a trabajar. La compasión es la pasión por ayudar al otro a salir de su malestar. En nuestro entorno hay muchos paradigmas, muchos arquetipos, ¿no? Avalokitesvara o Tara en el budismo. En nuestra tradición yo creo que el samaritano está muy claro, ¿no? Estaba despierto, primero, estaba atento, se daba cuenta, porque si no te das cuenta no conectas. Y el verbo que emplea en el momento que conecta con el sufrimiento, el que está en la cuneta es splagnosomai, o sea, se le revuelven las entrañas, los splagnos, se conmueve internamente de ver al otro y se acerca para ayudarle. El estar despierto, conmoverte, son fundamentales, pero no te quedes en la conmoción sino que empezar a hacer cosas para ayudar al otro. La compasión es la empatía en acción, es emplear las manos y la cabeza movidas por el corazón para ayudar al otro a salir de su malestar. Entonces, esta herramienta es fundamental para poder, porque entonces cuando tú miras al otro desde una actitud compasiva, el otro se siente reconocido. O sea, la mirada de respeto al frágil, vulnerable, desahuciado, que dicen algunos, bueno, a la persona que la mirada respetuosa en el otro le genera una actitud de reconocimiento. O sea, me siento reconocido por alguien. Entonces, lo que te da es su confianza. Entonces, tú puedes trabajar a través de la confianza, que es la pasta que nos permite trabajar. Entonces, hospitalidad, presencia y compasión son las herramientas. Y luego, saber que hay un itinerario, que eso también lo construimos. Es lo que quería que me comentaras justo. Pero me da igual porque me lo desarrollas. Te estoy invadiendo despacio. Está muy bien. Eso es lo que quería, ese proceso, para que la gente pueda conocer con esas herramientas que estáis dotando a cuidados paliativos, qué proceso, que además se parece además a las crisis existenciales, también quiero que me lo relaciones. Todas las crisis existenciales tienen la misma estructura, ¿no? Es decir, yo tengo una cosmovisión de la realidad. Yo, en estos sentidos en los que estoy instalado, ese personaje que se llama Enrique, que tiene 67 años, tiene un modelo de ir por la vida y tiene construido un yo que no es solamente eso, sino las relaciones con mis hijos, con mis amigos. Todo eso forma parte de mí, de mi personaje, de mi realidad, de mi cosmovisión. Pero puede pasar algo que amenace esa construcción. A mi mujer le diagnosticaron un problema hace poco, estuvimos preocupados, ahora está muy bien, pero eso me ha tenido como wow.
el constructo está amenazado. Bien, cualquier cosa que amenace la integridad de lo que tú has construido, sea que un hijo tuyo se pone enfermo, sea que te quedas sin empleo, cualquier crisis de este tipo, lo que hace es, entonces, en el balance que tú haces es, ¿tengo recursos para afrontar esa amenaza? Cuando tú te sientes que no te puedes enfrentar a eso porque eso te supera, entonces empieza el sufrimiento. El sufrimiento es el distrés a la amenaza, a la integridad de lo que yo he construido. Y además, porque yo intento, virgencita, que me quede como estoy, que no quiero cambiar, que me gusta mucho esto como va, me ha costado tanto estar hasta aquí, pues va a ser que no, porque hay una cosa que es la impermanencia. Y como no aceptes que las cosas van a cambiar, entonces como te resistas al cambio, entonces cuando añades un sufrimiento innecesario. Cuando hay un cambio, a todos nos cuesta mucho aceptar, pero la actitud más inteligente y más sabia es la aceptación. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Y si no, rápidamente hay que aceptar y entregarte, surrender. Entonces, curiosamente, y no lo esperabas, es que después de haber aceptado ese cambio, la vida te plantea otro escenario. Y puedes reconstruirte a otro nivel, que antes no habías ni imaginado. Entonces, ese proceso de crisis, cualquier etapa, me ha dejado la novia, por decir algo, cuando tienes 20 años, parece que el mundo se hunde. Bueno, entonces, cuando eres capaz de aceptar y entender y qué ha pasado y por qué y qué parte de mi responsabilidad hay aquí y cómo me relaciono yo con ella y cómo me relaciono yo con las chicas para que no me... O sea, puedes adquirir un nivel de sabiduría respecto a eso que si no hubieras ido por esa crisis no hubieras adquirido. Y a partir de aquí puedes tener relaciones más sanas quizá que esta que perdiste. Pero ese proceso básicamente lo hemos... Sabes tú que Kubler-Ross, hay muchos maestros que han estado dando pistas de cómo va eso. Y adaptándonos al proceso de morir otra vez, que tiene que ver con toda la crisis, las etapas son muy sencillas. En inglés es caos, resistencia, lucha, no quiero, no me gusta, por favor, vamos a buscar a otro médico, se han equivocado, negación, lucha, todas esas fases de Kubler-Ross, las cuatro primeras, negación, lucha, negociación, depresión, eso forma parte del caos, es no quiero. Surrender, entrega, aceptación, hágase mi tu voluntad. O sea, yo me doy cuenta de que eso ya no está en mis manos. Suelta, afloja, acepta. Y entonces, wow, el tercer paso es transcendence. O sea, la sanación, la recuperación de la integridad a un nivel superior del que no esperabas. Eso pasa en el proceso de morir. Y la gente debería saber que al mismo tiempo que hay un deterioro físico, biológico, que se va desmoronando tu propio, y vas perdiendo, quedándote cada vez más frágil y vulnerable, como un bebé. Si lo piensas, venimos y nos vamos sin pelos, sin dientes y sin control de esfínteres. Y aquí tenemos un cuidado exquisito a los que vienen porque nos parece maravilloso un bebé que acaba de nacer. Y hay que tener el mismo cuidado. Eso es algo que en la OMS lo dijo alguien hace años. Cuidados paliativos básicamente es, todos hemos nacido y todos vamos a morir. ¿Por qué no dar a los que se van la misma calidez y ternura que damos a los que llegan? Ese es todo. O sea, cuidar ese proceso como, bueno, tú sabes que los cuidados paliativos actualmente empezaron el movimiento hospice en Inglaterra, donde Cicely Saunders, que era una persona muy creyente, ella misma era todo un equipo, porque era una mujer valiente, además enfermera, médico, había hecho trabajo social, en fin, un portento de persona, pues construyó el primer hospice, que llama, que era una hospedería, que no es un hospicio. Cuidado, la palabra inglesa hospice, de donde surge el movimiento que después nacen los paliativos, es una hospedería. Porque, ¿qué dice Cicely Saunders? Dice, somos peregrinos. Y como en el Camino de Santiago, de vez en cuando, y cuando llegas, hay una hospedería donde tú te paras, te reconfortas, descansas, te lavas los pies, tomas una taza de caldo caliente y te repones para la siguiente etapa. Nosotros vamos a recoger a los peregrinos cansados para confortarles antes de que den el paso a la otra etapa. Y volviendo a la metáfora del nacer y el morir, pues yo creo que la simetría es tan grande que, y eso lo he aprendido en el cuidado de los que se van, el acompañamiento, ¿no?, que está tan bien organizado que cuando lo sabes ver, pierdes completamente el miedo. Es decir, imagínate que cuando va a nacer alguien y la mujer se pone de parto, empiezas a tener dolores de parto y hacer contracciones y se rompe de aguas.
Imagínate que nos diera miedo eso y no quisiéramos que nos que pasara y quisiéramos evitarlo. Entonces, ¿cómo que va a romper aguas? Habrá que volver a ponérselas, habrá que... Hombre, ¿pero qué estás haciendo? Eso está súper bien organizado, respetado. Ten una mirada respetuosa, porque aquí están ocurriendo cosas que tú no entiendes y con lo mínimo no te metas porque la vas a liar. Simplemente es, deja que, si hay una comadrona o alguien que ayude en el parto, facilita que esto ocurra. Pero la gente ya nace, ¿eh? Y si hay una comadrona, mucho mejor. Nosotros somos los obstetras de este alumbramiento que tiene lugar al final. O sea, al final lo que hacemos es, la gente ya muere, y además muere muy bien, ¿eh? Porque cuando lo ves está muy bien organizado, las etapas por las que la desconexión progresiva del cerebro, el córtex empieza por desconectarse. Cuando entras en la... Igual que se desencadena el parto, se desencadena el proceso de morir, lo que llamamos la atención de los últimos días, o proceso de agonía. Esto empieza porque el enfermo empieza a desconectarse del entorno, empieza a que la corteza cerebral deja de funcionar como funciona normalmente, está cada vez más. Y, claro, ¿qué hace la corteza de esa parte del cerebro? Pues mantiene nuestra atención y nuestra orientación. La gente empieza a estar confundida, pero eso es normal. Nosotros a veces, desde la posición médica, queremos medicalizar eso. Es como si quisiéramos parar el parto. O sea, perdón, un poco de respeto. Es que ahora mismo no sabe si está su madre, su hija, o no sabe si hoy es jueves o el viernes, si es por la mañana o por la noche. Bueno, está empezando a confundirse. Fantástico. ¿Cómo que fantástico? Pues sí, sí, porque al desconectar del entorno está entrando en otra dimensión de conciencia donde está empezando a percibir cosas que nosotros no percibimos. Pero curiosamente también se desconecta de su propio cuerpo. Y muy interesante, porque cuando tú, como médico, dices, le falta oxígeno, está saturando muy mal, estamos mirando la saturación de oxígeno y le miramos y resulta que está... Pero hay que ponerle oxígeno. Mira, no te metas que la estás liando. La saturación de oxígeno es miserable, pero él no tiene ninguna percepción de disnea. No tiene sensación de ahogo. Es que está con estertores y está respirando muy mal. Pues habrá que explicar a la familia que se está ahogando muy bien. Porque nadie se muere sin ahogarse. Y para ahogarse, a veces, hay ruidos y estertores. Pero eso, lo único que molesta es a los que no lo entienden. Que se sienten agobiados pensando que se ahoga, pobrecito. Pues aprende a mirar, porque lo estás viendo fatal. Se está ahogando muy bien y se está desconectando y ahora está en el hipocampo, en la amígdala, en el cerebro medio, donde está rebobinando los contenidos de su biografía. Y ahí pueden haber situaciones de... Bueno, en algún momento hay gente que se va de una forma muy serena, muy tranquila, y otros por un camino mucho más complicado de agitación, de inquietud. Bien, también tenemos la epidural. Es decir, en ese momento si hay que poner algo de sedación para que el enfermo esté tranquilo, que sepan que eso se puede hacer. Al final, cuando saca la cabeza al otro lado y ha pasado la crisis del túnel, del canal, la realidad que percibe es esplendorosa. Y la paz que se crea en ese entorno de habitación es como para quedarte allí y no irte. Cuando vives eso desde esta perspectiva como un proceso trascendente, donde la biología se desmorona y la biografía se cierra, pero el espíritu se expande y entras en niveles de conciencia, eso yo no es que lo haya leído. Aparte de que también hay muchos compañeros médicos, como Peter Fenwick, como Finn Van Lommen, como estuve con ellos ahora en noviembre, y es una gente que ha estado trabajando muy específicamente desde una perspectiva académica para poner eso en el ámbito de que, oiga, por favor, eso no es una... unos cuatro pirados que están hablando de eso. Es una realidad que estamos comprobando a través de una serie de estudios que ya han estado haciendo y publicando. Y si alguien quiere curiosidad por eso, que ponga Finn Van Lommen o Peter Fenwick en YouTube y verás la cantidad de información que tenemos de esto. Pido la vez. Sí. Entonces, en ese tránsito, en ese proceso, en esa posibilidad de que en esa desconexión de la vida, para poder abrir el umbral, cruzar la puerta, el camino puede ser difícil, sí. El camino puede ser fácil, dulce. Sí. Eso se correspondería un poquito a que en las tradiciones budistas hablan del bardo todol, esa parte que es la parte más densa, que se agita, que usted dice, bueno, tú dices de ponerle un poco de epidural para calmar esa inquietud. Al final la trascendencia siempre aparece, evidentemente. O sea, creo que en una frase que no sé por dónde está, que es como en la aceptación también, el proceso de la aceptación es como dejarse caer en algo que siempre te ha sostenido
y que eso que te ha sostenido está también en el momento que también entregas y haces la última entrega de la última identidad que te quedaba. ¿Qué es eso que sostiene las crisis existenciales, que sostiene el proceso de bueno, cruzar? Bueno, a ver, pues yo no te voy a hablar del bardo todo porque no tengo conocimiento, sí que sé que tengo muchísimo respeto al budismo tibetano porque me parece que ha construido lo mejor que conozco de ese itinerario. Yo he estado con Soja Rinpoche en algún taller con ellos, todo el Rigpa, que es la sangha del budismo tibetano que se dedica al proceso de morir, me parece admirable porque hay un constructo de mucha sabiduría de muchos años. No soy experto en ello. Pero sí que te diría que desde el punto de vista científico, la revista Science, y vuelvo a mi papel más académico, cuando celebró su 50 aniversario hizo un número monográfico preguntando a los mejores científicos del mundo cuáles eran los dos temas cruciales que nos planteamos ahora en este momento, ¿no? Y había dos temas fundamentales y había un consenso sobre estos dos temas. Uno era de qué narices está hecho el universo, cuál es la pasta que construye esto. Lo que parece que es materia, al final es el campo electromagnético, cuando vas intentando entender, cada vez se va, y lo que hay es materia oscura, energía oscura, o sea, no sabemos de qué está hecho todo eso. Eso para empezar. Y la segunda es, ¿qué es la conciencia? El segundo tema. Bueno, tampoco tenemos una definición operativa de conciencia. La conciencia, si lo lees la palabra, contiene la ciencia, pero la ciencia no explora la conciencia, aunque no se hace ciencia sin conciencia, pero lo que es la conciencia es lo que sostiene todo. Y esas dos cosas, parece ser que esas dos preguntas están súper relacionadas, porque finalmente, desde Vedanta Advaita y también desde la física cuántica, de todo lo que se puede ver en ese portal tan interesante que se llama SANT, Science and Non-Duality, donde hay muchísima gente trabajando, eso, es que lo que nos sostiene y lo sostiene todo es la conciencia que crea constantemente toda esa realidad. Entonces, te puedes soltar porque realmente nunca has aguantado nada. Aunque tú creías que eres tú que aguantabas algo. Esa percepción de que tú, ese yo, ese pequeño yo que te hace sentir que está amenazado, eso es lo único que se disuelve. Y no hay que tener miedo porque eso no es un constructo que has hecho para circular por aquí, pero que no es muy consistente, y lo que te constituye profundamente, eso es muy sólido, eso es unbreakable, o sea, no se puede romper, es eterno, es lo que te constituye, y es lo que te encuentras cuando te sueltas. Soltados ahí, vamos a cómo hacemos para llevar esto al sistema sanitario. ¿Qué estás haciendo? Porque sé que tú eres muy activo. ¿Cómo son los cuidados paliativos en España? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se puede hacer para que esta manera de acompañar el Ars Moriendi del siglo XXI, qué estáis haciendo para que esto llegue? Mira, en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos dimos cuenta, después de elaborar todo ese constructo y el libro y las monografías que hicimos y tal, que había que enseñar esto, y había que enseñar eso a los profesionales. Empezamos a hacer talleres de acompañamiento espiritual. En el año 2009, como una especie de retiro espiritual, donde nos íbamos médicos y enfermeras juntos, algunos en plan facilitador y otros. Y básicamente había una serie de, nos dimos cuenta que había una serie de componentes muy importantes, que no habíamos aprendido en la facultad. El primero es, ¿qué hace un chico como tú, una chica como tú en un sitio como este? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cuáles son los fundamentos de tu pasión por cuidar? Identifica y busca, porque eso, desde una visión, es decir, no cognitiva, sino vivencial, ¿qué es lo que te hace a ti una buena enfermera, un buen médico? ¿Y qué son tus potenciales? Después había otro tema muy importante y fundamental. ¿Cuál es tu relación con la muerte? ¿Cómo te has encontrado con ella en la vida, en la infancia, o cuando has ido a la vida? ¿Y cómo te relacionas tú con eso? Después, cosas que ya habíamos aprendido del budismo, que tiene, y he hecho bastante formación con ellos también, porque yo estoy muy abierto, de hecho no tengo carne de nada. Una formación muy interesante que se trataba de hacer una visita guiada a la casa de la muerte, voluntaria y gratuita, prohibiendo a las embarazadas que jugaran a eso, porque era muy, muy removedor, para que la gente tuviera un poco el, cuando se acercara a un enfermo, pudiera intuir cómo se siente esta persona realmente. Porque si tú no te has planteado para ti mismo, cuando entras, o sea, tú cuando entras en una habitación entras con todo lo que tú llevas. Entonces intentamos construir gente que tuviera confianza y consistencia y que no sintiera miedo, que pudiera acompañar y crear ese clima, esa atmósfera de seguridad, de confianza, de coraje, ¿no?
Hicimos estos talleres y, bueno, la verdad es que después con la crisis nos hicimos unos 9 talleres y después aquello quedó como un poco. Y ahora tenemos un proyecto muy interesante con Niracara. Uh-huh. Niracara, que es esta asociación aquí en Madrid, somos muy buenos amigos, los he conocido a través del experto de mindfulness de la Universidad Complutense de Madrid, donde me invitaron para dar clase, y poco a poco con Gonzalo, con Gustavo, con Silvia. Entonces estamos preparando una formación avanzada, yo creo que de bastante calado, de acompañamiento espiritual en el proceso de morir para profesionales y voluntarios. Va a salir próximamente el anuncio, vamos a empezar a hacerlo seguramente en octubre de este año. Vamos a contar con Franco Staszewski, que es el fundador del Zen Hospice de San Francisco. Es una autoridad admirable el trabajo. Es una persona que, como Sor Teresa de Calcuta, recogía a la gente con sida por las calles de San Francisco y montó un hospice. Tiene una experiencia extraordinaria. Entonces, gracias a Silvia, que es mi compañera de psicóloga, que también trabajamos juntos, pues vamos a contar con Frank, con Silvia, con Gonzalo, y vamos a intentar crear un itinerario donde la gente se pueda, digamos, ir formando en un curso, prácticamente un curso académico, para adquirir esas habilidades y esas herramientas de acompañamiento. Esto está por aprender. A los profesionales sanitarios no nos han enseñado eso. Algunos más atrevidos nos hemos metido a explorar eso y hemos salido como, bueno, como recauchutados, como bien, como con confianza, ¿no? Pero ¿cómo transmites eso? Nos falta el know-how. Pero te digo que en Europa, la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, tenemos también un grupo de trabajo de espiritualidad, el Spiritual Care Task Force, en donde yo también participo, y donde estamos planteando lo mismo. ¿Cómo enseñar esto? El problema que hay en la mayoría de profesionales que quieren es que muchos parten de una posición creencial. Ventaja que yo no tengo, que tengo yo, que no tengo esa posición. Es decir, yo tengo un fundamento cristiano y no renuncio para nada porque es mi formación. Pero he viajado tanto y he visto tantas cosas y me he nutrido de tantos ambientes, como decía San Pablo, probadlo todo y elegid lo mejor. Pues yo, no, desde el no miedo, pues no me importa entender qué hace el sufismo, qué hace el budismo, etc., ¿no? Pero claro, cuando tú tienes una posición desde, por ejemplo, una orden religiosa, tiene que hacer formación en acompañamiento espiritual, tiene todo el background de su cultura, que eso es muy útil, puede ser para los creyentes en esta tradición, pero no para otros. Entonces, el intento es crear experiencia formativa transconfesional, humanista y que funcione. Pues ya avisaremos de cuando salga la noticia, la daremos sí. También en nuestras redes. Gracias. Y creo que te tenemos que dejar porque te tienes que coger un avión y nos vamos a despedir agradeciéndote muchísimo las palabras tan, tan hermosas y profundas que has dado acerca de un tema que atemoriza y que es la clave para una vida buena, una buena muerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No sé si te he dejado hablar. Sí, me has dejado hablar. Ha estado muy bien. Gracias.